A Luisus, me espantaste. Hola, ya está tu comando. Probablemente lo deje. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan por allá, gentecita? Ay, qué rico. Qué rico. Hola, Astro. Oye, hay que ver lo del canal, que ya hicieron a Luisus y Webinator stream y se arrojó la notificación, pero no sé por qué la mía no la arrojó. Al rato vemos si con el tuyo también la arroja. ¿Vienes regresando de Pokémon Go? Muy bien, Astrocitos, tú muy bien, estoy muy orgullosa de ti. Mientras, pues en lo que vas entrando y todo, pues vamos a revisar la isla, que ya van 2 días que no entro. Bueno, un día, ayer no entré. Tu rayo láser. Ah, ok, sí. Y de hecho más bien es el de la tele el que tengo que bajarle. Una giratina voladora. ¿Quieres giratina? ¿No has jugado a Luisus? ¿Qué pasa contigo? Cuéntanos, ¿por qué no has jugado? Ya deberíamos, es más, hasta nosotros podríamos hacer ya incursiones. Hola, Miss Gray. ¿Cómo andan? Deberíamos hacer Ah, pues podríamos hacerlo aquí mismo. Pokémon Go. ¿Juegan Pokémon Go? Vamos a agregar canal. Entrenadores Pokémon. Sí, me gusta esa idea. Listo. Nada más hay que mandarnos nuestros códigos y hagamos así Podemos jugar todos bonitos en equipo, ¿saben? Hola, Cris Gabo. No sé, tal vez al rato. ¿Miau no te apareces shiny? Oye, a mí me costó un buen, hice muchísimos. O sea, no, no sé ni cuántos eliminé. Pero hice muchísimos y solo me salió uno. Me faltó otro. Ah, de hecho, miren, tengo mi traje de mucama porque estaba limpiando la casa y ni terminé. Porque como dice Luisus, es día de hueva. Aquí hay caracola. No, no tengo caracola. Vamos a cambiarnos. Ay, gracias por afuera de mi casita. Creo que no tengo, tengo nada más una calabaza, ¿no? Vamos a cambiarnos para pescar. Para pescar podemos usar. Fosho. Desperté con esa canción. ¿Por qué? No me pregunten. Vamos a ponernos impermeable por si llueve y porque además pues nos va a. Nos va a mojar el chapuzón del pescadito, ¿no? Vamos a hacerlo con impermeable y chorcitos que no se vean. Que sea más como un vestidito. Y sombreros. No, vamos a ponernos. No vamos a andar como bien X, ¿no? ¿Les parece? Como andaría yo. Bueno, no, yo no uso gorra en general. No, vamos a andar sin gorra. Y zapatito.
a nivel de Google Maps. Ya le tocaba el switch a Miss Grey. ¿Por qué? ¿Qué hizo Miss Grey? Me perdí. ¿Por qué? ¿Por qué ya le tocaba el juego? Me perdí. Platíqueme. Llevas un rato sin... No, ya estoy perdida. No sé de qué me habla. Ya no sé cómo puedo con tantos comandos ustedes hacia afuera de mi casita. Todo relajado, todo tranquilo. No sé qué tengo. Gulibar. Planto el arbolito porque si no la verdad se me olvida. No me gusta cuando aparece afuera de mi casa. Y yo los voy a invitar a mi isla y tengo un desmadre. Ah, bueno, no creo que esto sea muy tanto. No sé. Ah, ¿no lo escuchan? ¿Por qué no lo escuchan? Yo sí llevo escuchándolo todo hace rato. Ahí lo escucho. ¿Ustedes no? Ah, caray. Ah, entonces, a ver, ahora. ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! ¿Ya lo oyen? Aloysius dice que no y Chris Gabo dice que ya. ¿Qué demonios? No, entonces más bien lo que suena en mi compu y ustedes lo escuchan si yo lo dejo el desktop audio. No lo sé. Miren, una azúcar y calabaza. Miren, vamos a ver en cuánto andamos. 78. ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! Ay, me dio más triste tu chiste, astrocitos. Vengan, vengan por su necesito. Necesitamos ese de Badum aquí en el chat. Y bueno, vamos a limpiar la isla en lo que viene Astrocitos.
Yo en 2010 era buena en los chistes malos. He perdido el asunto. Miren, ya aquí tenemos algunos cebos y algunas cañas para pescar. Vamos a limpiarla de aquí. No, no soy buena con los chistes en general. Ni chistes ni adivinanzas. Se perdió la imagen, ¿verdad? ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No sé qué está pasando. Ya no se ve, ¿verdad? Ya no lo ven ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esperen, dejen ver qué está pasando. ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! No, pues quién sabe qué pasó. Sí, ya la capturadora fue, es desechable. ¿Qué le dijo una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Ay, oh, muac, muac, muac. No, no se rompió la capturadora. ¿Quién? Bueno, sí, más bien sí, ya era desechable. Ya, bye. Ya no les voy a hacer stream nunca más en la vida. Estorbarles pero los podemos poner acá. ¿Alguien sabe algo de Luco? ¿Qué se ha hecho ese señor? ¿Va a jugar? Sí, por favor. Voy a hacer el. Voy a poner mis donaciones para una capturadora, por favor. Piensen que es para hacerlos felices a todos. Vendemos quesadillas. Ay, sí. Sí, Luco anda ya con trabajo. Qué bonito. Quesadillas, pues como las prefieras. ¿Qué se hago con queso o sin queso? Hay para todos los gustos. Y no, no queremos que nos abandone. Y te vamos a poner. Y te poniendo cosas por todos lados. Ven, les digo, era un relajo mío. No, bueno. Vergüenza de Adriana. Pero lo peor es, y lo peor es que sí soy de ella, sí soy yo. A ver, vamos. Ahora va Miss Grey con el chiste malo. Vamos, Miss Grey. Somos todos oídos. Va que va, Luis. Regresa Pikachu. Vamos a ver. Vamos primero al museo porque Astrid nos dio obras. Vamos a ver cuáles tenemos.
Sí, Cris Gabo, con que digas sí queremos seguirte viendo en stream, ya me esfuerzo un poquito más. Paisaje estrellado, retrato regio y cuadro literario. Son estas Astrid, no las había traído. Ya está. ¿Sabes cuál otra tengo, creo? La de la ola. Mira. Ay, no, ya no tengo nada. Si quieres esa ahorita que regreses, te la regreso para ver si alguien más la quiere, porque la de la ola ya la tengo. Esta la voy a dejar acá para regresártela. Hola Webinator. ¿Cómo estás, David? Playa, que es la que más les interesa. Creo que me voy a resignar a que puedan correr y romper mis flores, no tengo tema con eso. Y estas que tengo aquí son pero redes. No, me dejaron muchas redes del día de pesca, de caza de insectos. ¿Tú, David, no tendrás el cuadro de Ola? Nos la donó. Nos la donó estas. Miren, más cosas. Ah, pero es que esto es todo lo de Halloween. ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! Sí, suena en mi desktop. No es como un audio del disco. Ok, ya voy entendiendo. ¿Tienes cañas de pesca? No, yo no tengo, ¿eh? David, de cuadros, no tengo nada. ¿No tienes nada de cuadros, David? Qué decepción. Muy mal. Pues ahorita te regalamos el de Hola. Bueno, te lo regala Astrid, ella no lo donó. Las tablas no, las peras tampoco. Es así. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahorita las caracolitas. Vamos a ver qué podemos guardar en casa. Sí, eres mal jugador de Animal Crossing. Pero pues van a venir, ¿no? Vienen Astrocitos y David. Vienen al torneo de pesca. Un amigo me dijo que en media hora podría venir. Mira, uno de 30.000 vallas, Astrid. Está muy bien. Y ahí ya vimos que se conectó el señor Robinito.
Está bien, astrocitos. Sí, ahorita pasa. Sí, me siento culpable, Astro, la verdad, por haberte hecho salir a jugar. Mira, David, el trofeo de pesca. Pero lo vamos a poner en la mesa para que lo veas. ¿Dónde están los trofeos? Mira, este es el de insecto. El de pesca, el dorado, es este. Sí, así, no sé qué pasó. Y de hecho me quitó un pase, ¿eh? Sí, me quitó mi pase de incursión remota. No sé, de la primera que me habías mandado. Pero no sé qué pasó después. ¿Ya lo viste, David? ¿Ya? ¿Nos vamos? ¿Ya lo quito? Bueno, bye. ¿La música del juego o está muy silencioso? Porque yo lo tengo aquí en la tele muy bajo, entonces. Ay, me dicen qué tal se escucha. Vamos a poner los espantos. ¡Flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Ah, por eso se escuchaba bajito la vez pasada, yo creo. Antes de que acabe. Todos esos objetos que ven al fondo son de mi casa, pero que tuve que quitar para arreglar la fiesta sorpresa de Astro. Y es como muy estorbosa. ¿Ven? O sea, como que no se puede pasar. Pero si necesitamos eso. Quita la flor, maldición. Thank you.
Ah, sí, son los móviles. No, ya voy a abrir, espera. Voy a abrir con todo code para que puedan ir entrando si alguien más llega. Ah, ya estoy, debiste de haber creído lo de tu fiesta. Por eso no me, pues, no me gusta ponerme a arreglar porque ay, soy demasiado. Tiene que quedar así, tiene que quedar así. No. Vamos a abrir la isla. Buscaré nuevos pretextos para más adelante. Prometo mejorar. Y vamos a poner el todo code en Animal Crossing. Voy a ponerle isla de Gina porque al rato vamos a ir a la isla de Astrid. Sí. El todocode es 7K91R. Ahí está, David, ya está listo. Astrid, pues ya tiene más o menos conocida mi isla. Sabrá cómo iremos moviendo en ese aspecto. Estaría padre que lloviera. Ah, tenemos que ir a saludar a la nueva vecinita. Bueno, vamos a regar las flores doradas. Ya me faltan bien poquitas para que se me llenen aquí. Ya una vez que llene este campito, ya. Me gusta cómo se empiezan a ver los arbolitos amarillos. Vamos a dejar el dinero. Gris y bueno, no, ya no estaba Luis, os dijo. ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a poder jugar en línea con nosotros? Pues fue el 21 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya 7 meses, vamos para 7 meses, Chris Gabo.
encerrados, dando un giro radical a nuestras vidas. Van para 7 mesesotes. ¿Cómo se te habrá ocurrido ese nombre, Gobinator? Ay, trae su chalequito de pesca y sus lentes, pero su chalequito para pescar. Tú muy bien, bien preparado, Webinator. Aplausos al que viene a pescar. Ahorita te voy a saludar, deja terminar de guardar el dinero. Si quieres, mientras ve por tu dulcecito y te veo en la tienda. Listo. ¿Y cómo te ha ido en la escuela, Cris Gabo? En tus clases, ¿ya compraste tu dulce? Mira, te voy a dar un recorrido por donde vas a poder pescar. ¿En la escuela mal? A mí se me hace que Crisgo es de los que dice que les va mal y no. Mira, todos estos lugares van a ser para pescar. Tienes todo este río, que tal cual va a cruzar. No, mi isla siempre es mar. Que va a cruzar toda la isla. Entonces, eso te va a ayudar a pescar los de río. Por aquí vas a poder subir. Y acá tenemos los de río, los que están luego en las lagunitas altas. Acá hay más. Y aquí hay unos laguitos arriba. Aquí, este es como el más grande que hay arriba. Luego, para igual quien quiera venir, pueden ir aprendiéndose más o menos. Ah, ¿prefieres exámenes? Yo prefiero ninguna de las dos. Prefiero trabajo duro en casa. Digo, en clase. Luego acá hay otro para subir. Aquí hay otro. Ah, bueno, ahí no se va a poder, pero aquí hay otro laguito. Y pues la playa. Seguimos el mismo recorrido del río de hace rato, todo esto. Acá hay unos pequeños. Aquí hay un pequeño de. Para pescar, una lagunita, la playa, ¿te trajiste ya tus cebos? ¿También? Sí, yo creo que sí, si te pusiste tu chalequito, debes de traer los cebos. Y acá arriba está el otro. El otro estanquecito. Y ya. Básicamente es todo lo que hay para pescar.
Vamos a comprar. Ay, hubiera ido a comprar las cañas antes de empezar, antes de que llegara. ¿Traes muchas cañas, David? Astrid, ¿cómo vienes? Ya terminaste de meter tu ropa a la. Vamos a esperar sentados. Total, ya medio arreglo. Sí, no, mi isla ya es un relajo. Vamos a esperar a Astrid o. O empezamos, como nos diga Astrid. Total, vamos a hacer bastantes rondas para hacer puntos. Cuando hablas con el chico de los peces, él te va diciendo cuando haces 100 puntos, cuando haces 200 puntos y cuando haces 300 puntos. Vamos a hacer una ronda. Lo que va llegando. Hago un relajo. Ah, deja. Voy a poder plantar, no sé. Ah, sí es cierto, el nuevo vecino. Qué bueno que me lo dices. Aquí está. Se me había olvidado. Ah, soy una mala persona. Miren, aquí tenemos la casa de Agatha. Agatha, vamos a entrar a saludarte. Tiene mucho mueble de universidad, es moradita. ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! Hola, Gina. Después de vernos la última vez, decidí mudarme. Creo que voy a ser muy feliz en Ginlandia. Los vecinos tienen una vibra muy relajada. Ahí, el Webinator peleándose con la Sansa. Además, estás tú. ¿Qué más puedo pedir al universo? Michifiu. Michifiu. Soy Michifiu. Tiene un piano. Tiene su mesa de herramientas. Habla con Agatha. Ándale. Yo les toco una bella melodía mientras ellos platican. ¿Tú quieres un piano, Chris Gabo? Puedes pedírselo a Agatha. Tiene bonitas cosas en su casa, una grabadora roja. Muy bien. Webinator se quiere robar la mesa. Le vi las intenciones. Ya sé qué podemos hacer, David. Vamos a buscar cebos, ¿va? Unos poquitos en lo que viene Astrocitos. Quiero un piano, pero hay prioridades llamadas mangas. Ok. ¿Traes este pala, David? Deja tomar cuenta de estas flores. ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! Lo escucho muy fuerte. Ay, ¿por qué equipar? No, no me gusta traer flores. Bueno, tú te vas de aquel lado y yo me voy de este lado y vamos a buscar cebos. Hay una mesa de construcción al lado de la tienda para que ahí los vayas haciendo. Hola, Catalán, ¿cómo andas? Vean, solo tengo 11. Ah, aquí tengo otra receta, vamos a dejarla aquí. Chicos.
crean, yo ni siquiera traigo red ahorita. Digo caña ahorita. Ah, ten David, 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 ¿dónde estás, David? ¿Dónde estás? No te vayas, no te vayas. Listo. Oye. Es la obra que nos donó. Vamos por una caña porque necesito una caña. Mientras, vamos para allá. ¿Qué es Pikmin? No, Pikmin es este juego. Pikmin. Es un juego de Nintendo que todos dicen que es muy bonito. Y ahora se voy a buscar. ¿Dónde está David? Espero que se haya ido a buscar una serie. ¿Ustedes nunca jugaron Pikmin? Dicen que es muy bonito, Catalán. No sé si vaya a tener. Que creo que sí llegaba a tener un juego multijugador local. Pero pues no sé cómo vaya a ser este. Ahorita lo vamos. Al rato lo probamos. Una vez que terminemos de pescar. Descargamos la versión de prueba. Alguien que sí lo ha jugado. Ahí Webinator te da la respuesta. Es un juego de estrategia en tiempo real. ¿Tiempo real? No, no me suena que sea en tiempo real. O sea, en tiempo real es que si yo entro en la noche, el juego va a estar en la noche. ¿Sí es así? Que depende de la hora en que yo entre del día va a ser. A ver, a ver. Eso creo que no lo tengo. Miren, ya se conectó a Astrocitos. Una última búsqueda de cebos. Ah, bueno, no sé si tú quieras, David. Astro, por lo general, y yo jugamos en canal de voz porque así es más fácil como ir viendo tal vez dónde está alguien en la playa y pues no estarnos juntando y no estás. Digo, por si quieres entrar a un rato ahí con nosotros. Si puedes. Sí, incluso va a entrar. Luego ya están lo de las emociones en la aplicación. Ahorita me acordé de eso. Bueno, vamos a hacer una. Ay, Astrid, ¿cómo vas? Está bien. Está bueno. Sí, no. Nada más esperamos. ¿Eres tú, ¿Quién eres tú, David? No ha entrado nadie más a mi isla. ¿Ya se metió a nadar o algo así? Sí, eres tú. O sea, tú. Lo peor es que ni siquiera, a ti ni siquiera te imagino vestido así ni en un día de playa. No, no tengo lisilla, pero.
Sí, se ve curioso tú. Además, pues sí, descalzo, corres en el... Sí, tú muy bien, me gustó muy bien, bien pensado ahí, David. Vamos a hacer la primera para que... Va, voy a correr. Tú ya prepárate. Voy a iniciar la primera ronda de pesca, ¿va? Es más, no, iníciala tú. Pero no sé si tenga que ser en mi isla. Bueno, a ver, ahí me dices tú si se ve. Ahí va. Prepárate. Tú lo haces del lado izquierdo y yo lo hago del lado derecho. ¿Va? Tienes que hacer mínimo 3 para que te den un punto, puntos adicionales, ¿va? Listo. Odio pescar en los laguitos, pero ese se ve grande y creo que hay nuevos. Ah, se fue, ya lo había visto, maldición. Y yo dejé todos mis cebos de aquel lado. Insectos que empiezan los eventos y dejan de salir. Ahí hay uno. Y se me fue, maldición. ¡Flotó sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! De peces, no sé si ya le habrá tocado algo a David. Allí si no, que agarre mis cebos también. ¡No! ¡Ah! Concentración. ¡No! ¡Ah, maldición! Ay, tenía mucho que no pesaba, que no, pescaba. Ya nada más ahorita, Astrid, que terminemos esta ronda para que ya vengas a mi isla. Ya tengo pista. Hicimos algo. Ese ya no lo voy a alcanzar. Menos si pesco tan mal. Hice 3 y David hizo 4. Muy bien. Y fíjate, David, si también ya se te desbloqueó este logro. El del torneo de pesca de este mes. Y ya nada más ven a platicar con este. Para que le vendas tus peces y ya te puedas mover.
no, David. Está perdido por allá. Ah, aquí está. Perdón. Estoy viendo la parte de cómo puedes enviar las emociones a través de tu celular. Sería más padre hacerlo desde el celular. Sí, me gusta. Nunca había usado la aplicación y me gusta. Y además se guardan las frases. Ok. Todo presumido el David, que él sí lo ocupa. Muy bien. Ah, ya, sí, me imagino. Y más que te vas a traer como muchos cebos, ¿no? Pues nada más tráete unos poquitos cebos. O sea, a ti te debieron de haber dado 9 puntos, ¿verdad? No, que hemos entendido lo de los puntos. ¿Sabes? Va. Va que va, David. Gracias por haber pasado un rato. Hola, Chris. Muchas gracias por el raid. Bienvenidos. Andamos con el torneo de pesca del mes de octubre. Ahorita estaba David, ahorita viene Astrocitos y estamos haciendo. Estamos buscando hacer muchos puntos para los que les faltan los trofeos de pesca. Así que bienvenidos todos. Si alguien quiere venir a jugar, con gusto. Avisen y les pasamos el dodo code para que vengan a pescar. Y ahorita Astrocitos está haciendo... Ah, vamos a hacer cebos. Astrocitos está haciendo espacio. Vamos a ver qué andaba haciendo Chris. Con lo que se va David. Ay, muchas gracias por el follow, Chris. Chris 3. Si lo escribí bien, sí, creo que sí. Ah, estaban de boda. Órale, qué padre. Ustedes muy bien. ¿De dónde nos acompañan? ¿De Isla del Norte, Isla del Sur? ¿De dónde vienen? Cuéntenos. Vayan a ver. Estaba jugando justamente Animal Crossing. Muchas gracias por el raid, por estar aquí. Cuéntenos cómo. ¿Quién tenía también el torneo o cómo que boda? ¿Quién se casó? ¿A quién le mandamos el regalo de boda? ¿Norte? Ok. Claro, Manu. Sabes que eres bienvenido aquí siempre. Al rato regresa David. Mientras vamos a hacer... ¿Era tu boda, Chris? ¿O de quién era el, de quién se nos casó?
También ahorita pues estamos en la región del norte, aquí apenas son las 5. Vamos a darle todavía una hora de Animal Crossing aquí y después nos vamos a ir a la isla de Destrocitos porque ya tenemos 2 horas de ventaja, entonces vamos a poder estar hasta las 8 pescando por si alguien más necesita su trofeo dorado. Manu, entonces vienes, ¿quieres que te comparta el Dodo Code? Sí, claro. Pues ahorita nada más va a venir Astrid. Nada más que se haga un espacito. Vamos a limpiarles la isla, porque a pesar de que la acabo de limpiar, vuelven a ver más. Ok, les comparto el Dodo Code. Para pescar. Vamos a ayudarles. Manu, ¿tú ya tienes el trofeo dorado o todavía te faltan puntos para ese? Ahí en las partes altas hay lagos, hay lagunitas por si quieren pescar en esa parte de arriba. Hay un río, está toda la parte de la playa. Tenemos recetas, regalitos, llévele, pásele. Agatha ya salió a pescar con nosotros, qué bonito. Está estrenando eso por acá. Voy a tener que quitar esos árboles porque no se van a cambiar de color si no le tiro la fruta. Si alguien quiere llevarse fruta, pues analizamos, ¿no? Y ahí repartimos frutita. Ahí tienen el Dodo Code, son bienvenidos. Imagínense después de una boda venir a pescar, ¿no? Todavía con el vestido de noche. Sí, ¿por qué no? Vamos a meter la flor. Mi casa pues todavía está de fiesta por el cumpleaños de Astrocitos. De fiesta por el cumple del argentino, que hace siempre cumpleaños. Qué bonito, ¿no? ¿Quién viene? ¿Serás tú, Manu? ¿Serás Trocitos? Sí, es Jazz. Manu Jazz.
Si no está Luis Hispana, ¿no spawnean Pokémon? ¿Pokémon? Ayer me compré unas palomitas porque quería ver una película y ya no me alcancé a comerlas y yo creo que hoy voy a estar comiendo. A Luis Hispana, ¿qué onda? ¿Cómo que tú también spawneas Pokémon con Chris Gabo? Miren, ya llegó Jasper con sus cuernitos de diablo y alitas de ángel. ¿Qué pasó, Jazz? En el Pokécourt. Vamos a darle la bienvenida. ¿Será que ahora ya viene Astrocitos? ¿De qué hablan Cris Gabo y Aloysius? Platíquenos. Entonces, ¿qué, Aloysius? ¿Ya vas a volver a jugar Pokémon Go y vas a jugar con nosotras? Ay, de hecho, miren, ¿por qué no nos dijo Astrocitos, señorita Astrocitos, que ya estaba en Discord? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Creo que sí, ¿verdad? Sí, te escucho un poquito bajita, pero sí. Ver, a lo mejor es el mixer de la compu. Más. Bien, ya. Tengo que empezar a decorar la isla para sacar todo lo que tengo en el storage. Ya no tengo espacio en ningún lado. Entiendo, yo igual ya tengo por todos lados. Listo. Mejor me Ay. ch ¿Qué? ¿A dónde se va? Ya, Manu, ya se va. Manu. Manu, ¿a dónde vas? Ah, que tienen que salir, regresan un ratito. Muy bien, Manu, Aquí. no te preocupes, gracias por pasar. Y al rato todavía le vamos a estar dando un ratito a la pesca. Sí, yo les tengo una noticia a todos. Una noticia importante. Muy importante. Para que sigan en el stream y para que hagan lo que tengan que hacer, porque Audi está en cajas en mi isla. Oh, por Dios, la vas a dejar ir. Sí, ya se va, ya está en cajas. Válgame Dios. La pregunta es, ¿quién va a venir por ella? ¿Quién quiere Audi? A esa pequeña lobita. Pues vamos a darle una ronda, ¿te parece? Va. Vale, empiezo. Oh, okay. Ahí venía Astrid. La vimos correr, entrar y salir de escena. Es que yo lo iba a empezar, pero tú dices que tú lo empiezas, pues. Oh, pues tú muy bien. ¿Ya la ofreciste? No, 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 primero es la primicia. Primero lo quería comentar con ustedes, por si alguien la quería. Vaya, vaya. Y ya, pues si no consigo que nadie la quiera, pues sí la voy a poner en ocaso en la noche. Para que en la misma noche vayan por ella, ¿no? Porque si tiene que ser hoy, sí o sí. Sí, tiene que ser antes de las 5 de la mañana de conmigo. Ah, de las 5 de la mañana. O sea, bueno, sí tienes toda la noche. ¿Y ya sabes qué vas a buscar en su lugar? No, no estoy. Pues estoy semiabierta a posibilidades, porque di diría que estoy abierta a posibilidades, pero luego hay algunos que no me gustan. Sí.
Sí. Sí, hay unos medio raritos. Porque tendría. Lo vas a hacer mañana, me imagino que streamen buscando. Sí. Que se vaya. Audi. Me costó trabajo, pero ya es la tercera vez que me dice que se quiere ir. Entonces ya dije ya. Eran bastantes. Sí. La tercera es la vencida. Ah, pues sí. La vamos a extrañar. ¿Te quedan Sí, pero lobos? ya no. Nada más Whitney o Lupe en español. Eso siempre me ha dado mucha risa. La Las Lupita. traducciones del nombre Whitney Lupe. ¿Será porque Whitney es un nombre común allá y acá lo es Lupe? quizás. Las cosas extrañas de Animal Crossing. O sea, algún día quisiera trabajar en Nintendo para ayudarles con la localización de términos. Ay, esa anguila no muerde el anzuelo. Bueno, al menos ya llevo cuatro. No, y Flota sobre estoy mí, voló contenta un porque auto yo con su pensé que no rayo iba a poder atrapar láser. muchos con este control. ¿Y sí? ¿Sí Pues te llevo sientes cuatro. cómoda? O sea, no llevo muchos, pero sí. Rayo, dice a Luisus. Sí, pero tú no lo vas a escuchar entonces. No. Bueno, tengo la transmisión en mi teléfono, entonces puedo ponerme audífonos y escuchar la Y transmisión. me escucharías doble. Sí, no, no sé. No, ya no lo Ah, no, yo atrapé. ya estoy igual con uno. Oh, bueno, atrapaste cinco. Muy bien. Ya me dieron mi sellito. ¿Ah, ya? Ya tengo dos sellos. Sí, yo también me fal nos faltó el primero. Este torneo es cada 3 meses, ¿verdad? El de pesca. Parece que sí. No Porque recuerdo. el de bichos sí es, creo que está como más, como casi cada mes. Déjame checar en las millas. Sí, el último fue en julio, el 11 de julio, entonces sí, Agosto, 3 meses. septiembre, 3 meses. Y en el Inter, pues los de insectos, ¿no? Sí. Entonces, ¿crees que alguien de los que nos está viendo en tu chat le interese Audi? Chicos, alguien que quiera llevarse a Audi. Porque ahorita, es que ahorita vienen de fiesta, yo creo que no están preparados para aceptar a un nuevo integrante. Y es que cuando o sea, desde ayer ya te había avisado. Apenas ayer en la noche entré así súper tarde, como no sé, 12, 1 de la mañana, nada más a dar una vuelta y la vi pensativa, entonces ya me dijo y pues ya le dije que sí. Todo el dolor de tu corazón. Sí, o sea, si ya había dejado ir a Wolfgang, ya puedo dejar ir a cualquiera. Sí. Entonces, ¿ya estás lista? Okay. Oye, ¿alguien de los de el raid que llegaron de la boda, no querrá venir a jugar con nosotros? Incluso les puse el ¿El dodo? dodo code, ajá,
Pero ¡Flotó todavía hay sobre mí! algunos ¡Voló aquí. un auto con su rayo láser! Todavía hay algunos aquí en el chat, en el stream, entonces sí, avisen y con gusto ahí está el Dodo Code para que vengan. Y la idea es juntar puntos entre todos y que puedan ya tener sus trofeos De pesca. de pesca. De... Hola Parra, ¿qué onda? ¿Vienes? ¿Te das ya una vuelta? Ya ahorita estamos en una ronda. ¿Quieres venir a acumular puntos? Me imagino que tú ya tienes el ay, por estar en la lila. ¿Tú ya tienes el trofeo? ¿El trofeo de oro? Sí. Casi siempre tienen los mismos ítems, ¿no? Para canjear. Creo que sí, porque la verdad ya no he canjeado las últimas veces ni en el de bichos, Bichos. no he canjeado. Entonces yo quiero pensar que sí. Ay, no, me voy a ir en ceros. Se me están escapando. Concéntrate. Listo, ya va el primero. Ok, jugaremos Mario Kart. Pues podríamos jugar, ¿no? Un ratito. ¿Qué opinas, Sí, Astrid? podemos hacer un inter de Mario Kart y ya luego podemos venir a terminar el torneo por acá. Sí, porque ¿sabes qué pasa, Parra? Que vamos a tener 2 horas extra para ir con Astrid en su isla, que allá son 2 horas menos de tiempo. Entonces, sí, podremos ahorita si quieres, cuando ya te puedas unir con nosotros, podemos jugar un ratito de Mario Kart en lo que regresa Jazz, en lo que regresa David y ya le damos. Sí, Mil está hecha un desorden con las flores. Ay, te entiendo, pero aquí igual tengo ya, y ni siquiera ya se pueden hibridar, porque pues ya están todas amontonadas. Pero tú ya las tienes en un lugar como acomodaditas. Las mesas están así. Las fuiste poniendo donde A fuera. la... Es que las tenía acomodadas, pero empezó a llover mucho con los... Y estaba lo del time travel con lluvia. Después sí, fue. Estuvo muy bien para que crecieran más. Alcancé a hacer cuatro también. Sí, Parra, pues te esperamos. Hola, Ginny, ¿cómo estamos? Nosotros bien, aquí pescando un ratito el Jenny, Animal hola, hola. Crossing con Astrid. Estamos hablando de jugar Mario Kart. ¿Le quieres entrar? ¿Quieres unas retitas? Parra quiere entrar a jugar con nosotros en un ratito. Vienes muy dark, Astrid. Es que no, ni chance he tenido de cambiarme. Voy a ir a a tu tienda Ah, sí. rápido para ver si encuentro ropa Y dulces, ve por tu dulce. y dulces. También Andas. tienes tus alacranes aquí. Sí, pues no, ahorita fue apenas. Son los alacranes de allá de Congini, de Durango. También decía Sigenta, ¿no? Que era el diario, el día a día en su casa. Se llene que ahorita está haciendo limpieza. Sí, es sábado de limpieza. Yo también ya puse mi ropa a lavar ahorita. Ustedes muy bien. ¿Tú le vas a dar mañana? Sí, un rato mañana. Tengo que arreglar varias cositas. Pero hoy no, hoy sí fue totalmente de descanso. Tú nos dices cuando Sí, logremos. me acuerdo que ahorita en la isla de Luco, voy a seguir hablando de Luco aunque no esté porque le prometí que no lo íbamos a olvidar.
En la isla del Luco ya ves que ahorita tienen las tarántulas en lugar de los escorpiones. Tienen tarántulas. Entonces me acuerdo que una de las veces que le tocó estar cazando tarántulas, él les decía así como, no te tengo miedo, ya te he enfrentado en la vida real o algo así porque dice que ahí donde vive hay muchas arañas. Pues ahora que estoy cazando escorpiones, trato de decirme lo mismo, pero no, nunca he cazado un alacrán en la vida real. Que nos cuente Jenny si a ella le ha pasado. Platícanos, Ginny. Porque yo Algún encuentro con alacranes. llegué a ir a una. Ah, quiero vender. Llegué a ir a una casa donde hay muchos alacranes, bueno, en la zona, pero ellos tenían su frasquito con puro alacrán y todos en alcohol y dicen que es como básico tener, que sirve para eso, para las picaduras o algo así. Pero pues, ay, pobrecitos alacranes, a mí me da como cosita, porque no tienen que estar lastimados, o sea, no les pudiste haber. ¡Flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! No pudiste como lastimarlos así de que le cortaras algo o los pisaras o algo, porque entonces ya no te sirven, tienen que estar como completos. No, sí se veía como medio grotesco. A Luisus Okay, dice voy que a es comprar. inmune a los alacranes. Y Ginny dice que nunca le tocó que le picara ninguno. Y en su casa tampoco salió alguno, por suerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues listo, Gina, ya salí de comprar cuando quieras. Y hemos mejorado, sí tenemos bastantes puntitos. ¿El torneo de pesca Pues en o por general en ronda? los torneos, por ronda. Sí. Creo que sí. Se me escapó. También el que me dieron muchas ganas de jugar es el 1. Pues sí, también podremos jugar uno. Igual, no sé si ahorita que regrese David y si alguien más quiere entrar en lugar de Luco. O ya, si no, ya en la noche esperamos a Luco y a ver si quiere entrarle un ratito. Porque si en Sí, efecto, le ¿cuándo voy a vamos a mandar jugar? mensaje. ¿A qué hora llegas? Así de, a esa hora tienes 10 minutos para estar conectado. Puedes cenar y luego te esperamos a jugar uno. A ver, tú explícame, ¿qué es Lurk? Cuando ponen que se va, que estarán Lurk. O alguien que nada más está como viendo el chat y pero no está participando ni nada, pero solo está así como modo stalkeo, pero bueno, es que se le dice lurk, pero O sea, con trabajo sí entendí lo que era AFK y ya sabía qué onda y ahora me lo cambian. ¿Qué les pasa, juventud de ahora? Es que aquí siento que, bueno, lo de lurk es un término, pero lo de AFK y lo que de veces te pongo de On My Way o MW. Siento que aquí en Estados Unidos se usa mucho ese tipo de contracciones para todo. El LOL. Y en todas las áreas, ajá. También como en medicina hay muchas contracciones y aquí en México, por ejemplo, evitamos usar contracciones porque se puede malinterpretar lo que estás diciendo. Y acá es al contrario, mucha terminología va en contracciones y tienes que saber qué significa. Dice Jenny que ella lo considera modo ninja. Sí. Se me escapó otra manera. Tengo 30 segundos para el último pez. Ya no, ya. Bueno, un último intento.
Me había sentido muy bien hace rato pescando, pero ahorita sí, no. Vamos, vamos. ¿Y qué son? Por precipitarme. Ay, se alcanzó a salir. Pues no nos fue mal. ¿No? 6 y 5. Ah, Si quieres, yo está. empiezo este. Entonces, sí, tú primero vende y todo eso. Y ya, yo después. Acechar, dice Catalán. 11 y tu bonificación y tus 3 puntos y no sé qué. Y se toma fotos para su stream, Ah, sí. Que no fallen las para fotos. sus followers. ¿Qué supone este personaje del castor? Se supone que te compra los peces, pero se supone que él es un streamer también, entonces hace todo este evento para que sus followers te vean. Okay. No, pues sí, bien avanzado el CJ. Junior. Catorce puntos. ¿Cuántas rondas llevamos? Dos. Dos. Ok, entonces llevo 25 puntos. Lo voy a escribir en el chat para acordarme. Muy bien. Ay, también tengo. Yo creo que también lo debes de tener tuyo al rato, como un conteo, un bot de conteo. Ah, se necesita un bot para cada cosa. Para que banee a todos. No, para que banee a todos, otro para que te dé los mensajes de voz. Ah, pero sí ya lo pusiste, ¿no? Ah, sí. Muy bien. ¿Te fuiste para la izquierda o la derecha? Estoy a la izquierda. Del lado de los Por escorpiones. donde están las recetas. Ajá. ¿Quieres que me vaya de la derecha? No, no, está bien, ya voy para arriba. No me deja pasar, Elis. Estoy entre los alacranes y Elis y no me deja pasar. Voltéate, mugroso pez. Y me voy a ir del otro lado y se va a voltear para acá. No los conocía. En español también se llama Elis. Es la changuita, ¿no? Sí. Mayra. Escuché que dijiste que a esa tú no la invitaste a tu isla, que te llevó así nada más, Sí. porque le vendieron el lugar ahí de la isla. Ay, no lo pude levantar. Sí, ella llegó. Y es que a mí no me gustan en los changos, me dan como miedito. Entonces, no, creo que nunca lo hubiera aceptado. A mí también me pasó lo mismo. Tenía un espacio y no busqué vecino porque estaba esperando a ver quién llegaba al campsite y de repente me dice, no, pues ya le vendimos este espacio a Ellis. Y yo, no, porque no sabía quién era Ellis. Entonces ya la busqué y dije, ok, vamos a darle el beneficio de la duda. O sea que es bien, invasora Sí, aprovechada. de islas. Ve un lugar así libre y llega. No, en esta sí me fue muy mal. Se me fueron dos. Todavía nos quedan unos segundos. Vamos, si se puede. A lo mejor alcanzamos a atrapar uno o dos más. Uno más. Es que luego se tarda en responder y en que da toda la vuelta para atrapar al pez, ¿no? Tenemos un tercero.
también sabes que mucha gente ya no está haciendo como todas las rondas del torneo, solo hacen la primera ronda para tener el sello y ya. Sí, sí es cierto. Sí, porque pues ya. Y si ya tienes un montón de puntos, ya tienes el trofeo, pues ya no tiene. Y luego tienes problemas de almacenamiento, pues para qué quieres más items. ¿Quieres vender tú primero para tú y ya meter la ronda? Pago esto. ¿No hay una? Sí. Dice que tengo 12 puntos más 25, son 37. Ahorita ya va a entrar. Oh, yo creo que va a venir Víctor. ¿Ahorita? Víctor, ¿andas por ahí? Vi que se conectó en mi Switch. ¿Ustedes ya son amigos o le mando el código? Pero de todos modos necesita el código, ¿verdad? Sí. Y también se lo mando. Ya está Webinator y va a venir Parra. Entonces ya ahorita vamos a hacer un poquito más. Sí, ya está aquí Víctor, que se acaba de conectar. Se los mando aquí por el chat. Ok, Víctor, te estamos esperando. Les voy a compartir. Bueno, déjame buscarlo. Ah, sí, ahí está. 7K9R. Listo. Entonces, igual si quieren unirse al Discord o nada más así, son bienvenidos. Sí. Nos esperamos entonces para que puedan viajar. Sí, 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 sí. Mientras vamos, ¿quieres ir por una quesadilla? Ah, bueno, está bien. Ah, ok. No, sí, no, vamos. No, ya me diste hambre. Bueno, vamos por una quesadilla y ya luego seguimos trabajando. Va. ¿Te gusta mi mandí? Oh, tengo algo que darte. Se me ha pasado. Ven. ¿Qué traes atrás? ¿Una bolsita? Sí, es una bolsita de. Miren, vamos a espera. Ah, ya. No te muevas. Está bien padre. Y son de las bolsitas que puedes hacer con las hojas de cereza. Los árboles de cereza. Ah, ya. Sí, estuve atrapando hojitas en la isla de Luco y él tiene la receta, entonces me hizo la bolsita. Entonces, es lo desde Isla Titlán. Y miren, en lo que viene Víctor y Parra, vamos a platicar, vamos por unas quesadillas y platiquemos del tema de Jenny. Quesadillas con muy bien. Y sin queso. Sin queso. ¿De veras quieres hablar de eso hoy? Sí, porque okay, vamos a hablar de eso. Es importante. Es importante. Puedo hablar de eso sin morir de antojo otra vez. Yo no. Y tú no te. Bueno, tú eres quesadilla. También es quesadilla con o sin queso y quesadilla frita o doblada. Para mí, el tema principal es que si lleva queso. Ok. Y puedo comerla en cualquiera de las presentaciones. Puede ser así nada más doblada y al comal o puede ser frita. Frita tiene un sabor más rico también. Pero estuve viviendo en la Ciudad de México un tiempo y en ese tiempo no podía comer grasa porque tenía una piedra en la vesícula. Entonces, como no me habían operado y todavía tenía ahí la piedra, no podía comer nada de grasa, nada. Entonces me comía las quesadillas, pero nada más al comal. A ver, alguien entró al... Hola. Parra. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, muy Parra, bien. ¿Tú qué tal? Te presento a Astrid. Astrid, te presento a Parra. Tú, vente, vamos porque sabías en lo que entra Parra y de allí Víctor. Hola, mucho gusto, Astrid. Mucho gusto, Parra. Pues aquí estoy ya
lista para las quesadillas. En lo que, voy. En lo que te vas conectando siento, también. Ah, no, es el guabinito. Sí. ahorita sí. Te preparo. Voy a preparar mientras unas quesadillitas. Aquí mejor fritas, ¿no? ¿O qué prefieres? Sí, fritas. Ahí ya tienes el comal listo, ¿no? La manteca hirviendo. Sí, ya está. Va, nos va a pasar Catalán un video al respecto de las quesadillas. Oh, bueno, ese video. Fue una guerra. Pero no puedes poner links, ¿o sí? ¿Tienes el baneo de links? No sé, pero a lo mejor y que no lo comparta y ya este. Sí, puedes sabe. Hacerle whisper a Gina para que no te bañen. ¿Cómo whisper? Sí, mándale un mensaje por whisper. Ya ella lo puede poner. Pero pues igual al final para que no se distraiga. Parra, ¿tú de dónde eres? De México. La ¿México ciudad de México? Ah, oh, muy bien. Entonces estás ahí cerquita sí, de Cancún. Sí, que sí, Hidalgo. Hay muchos parra en Hidalgo. Estoy cerca de Geo. De hecho, bueno, ya no sé qué tan cerca. ¿Estás en el Toreo todavía? Sí, de hecho, Astrid, yo conozco a Parra. Parra y yo nos conocemos de Power, de Pokémon Go. Oh, muy bien. Agrégame, Parra. Claro. Estoy tratando de regresar a Pokémon Go. Sí, hazlo. Pero es que los eventos te saturan aunque... ya mucho, pero... Sí, sí, dejé de jugar hace un año porque jugaba pues muy intenso todos los días, pero hace un año como que le bajé. He cambiado mucho a partir de un año para acá. ¿Qué más juegas? ¿Qué más juegan todos? No sé. Pues jugamos Animal Crossing y Animal Crossing. Sí, principalmente Animal Crossing y en las tardes Animal Crossing. En fines de semana, Animal Crossing. Depende del humor, Animal Crossing. Animal Crossing. Y a veces uno, o Mario Kart para no aburrirnos tanto. El uno no lo tengo, ¿sí lo recomiendas? Sí. Sí, está divertido y creo que, no sé si todavía sigue en descuento. Sí, voy a checarlo. Sí, nosotros incluso luego lo llegamos a jugar así en... entre nosotros y es bastante divertido. Entonces vamos a esperar a Víctor y a Parra. ¿Te doy el código, Parra? Ya lo tengo. Ya, va. Nada más es que estoy vaciando mi bolsa. Ah, mis sí. Bolsas. Sí. Como estaba trabajando ahí en unas zonas, hice una pastelería. Ah, sí. Tienen que venir a mi isla. Nada más que me falta, le tengo que echar más ganas a las playas porque las tengo muy, muy solitas las playas. ¿Cómo que te gustaría ponerle? ¿Ya tienes las tablas de surf? Ya las tengo. ¿Ya? Es que soy a veces como que me da el, ando muy creativo y es cuando, y a veces de plano nada. Sí, a mí me pasa igual. Tenía el proyecto de hacer mi isla como un cerebro y según yo ya quedó la forma del cerebro, pero como que no planeé después de eso qué más iba a hacer, entonces me falta toda la decoración. Sí, es que sí pasa. ¿Ya jugaron el de 35 aniversario? Ya. Sí, morí como al menos de los 5 segundos. Yo llevo 2 triunfos. En la semana que llevo jugando, llevo 2 triunfos. ¿Qué te pasó, Víctor? Qué padre, pero no. Yo nada más he quedado en segundo lugar. Lo que nunca he podido hacer es en Tetris. Nunca he podido ganar. Ah, no, pues ahí ves que. Yo solo he quedado. Creo que quedé la última vez con Tachi, creo que quedé en segundo lugar en Tetris. Pero ya sentí así como que no podía parpadear porque si no iba a perder. Ay, sí, no, es horrible. ¿Tú de dónde eres, Astrid? Yo soy de Jalisco, un pueblo que se llama Totonilco el Alto. Pero vivo en California,
Estoy ahorita en California. Es que luego como que hacemos reuniones, ¿verdad? Ya tiene mucho que no. Ya no es que la pandemia no deja. Y se ponen buenas esas reuniones. Sí, era de juntarnos y era como en general de todo, de podíamos jugar Mario Kart. Creo que solo un par de veces jugamos Mario Party, ¿no? Ajá. Y juegos de mesa. Vente, Víctor, en lo que viene Parra, vamos por quesadillas. Estamos aquí dando quesadillas. Ya te las di, Astro. ¿Qué pasó? Ya se las comió David. Yo estoy en el aeródromo. Dice David que quema el servicio. Ah, ya estoy en el chat de voz, no me acordaba. Ah. Hola, ¿cómo estás, David? Hola. ¿Por qué no dejas sentar a Víctor, David? Yo sí, por eso. Sí se puede sentar. Sí se puede. Siéntate. Me vine a la orilla pensando eso, fíjate. Víctor, siéntate acá conmigo, si no quieres que te pellizque, okay. David. Ya le llevé sus quesadillitas. Ya uno se las comió. Ya digan quién robó las quesadillas a quién. Sabes que yo creo que David se las comió cuando Víctor venía en el vuelo, porque no alcancé a ver nada. Ah, eran suyas. La historia del impostor, pero ahora con las quesadillas. Ya listos para pescar, ahora sí ya tomaron fuerza. No, no llores, no llores, tranquilo, todo está bien, tranquilo. ¿Te quemaste, Astrid? ¿Se quemaron acá? Está muy picosa. Ah, es que... Pero ya. Salsa de la leche. ¿Estabas enojada, Gina? ¿No hiciste la salsa? Sí, la verdad me hicieron enojar. Sí, pues Víctor también juega Pokémon Go. Ahí con Geo mando mi código y ya en esta verga vamos todos. De hecho, incluso si quieren, aquí ya creé una en este Discord, canal. Creé un canal de Pokémon y yo creo que lo principal que podemos hacer es mandarnos nuestros códigos para poder hacer ya incursiones juntos. Vale. Sí, porque hoy por eso no pudimos en la mañana agregarte, ¿no? Sí, no me tenía tu amigo. Yo te tenía, pero llegó no. Ajá. A ver, te toca, Astrid, hacer la presentación. Ya no hiciste la presentación de Víctor, nada más dijiste, ¿qué te pasó? Pero a ver, ahora vas con Parra. Sí. Ok. Ahorita viene desde Yosha Seal. Su título es Happy Home Island Dueler. ¿Cómo se pronuncia? ¿Dueler? ¿Me hablaste? A ver, voy a verlo en español. Isleño de Happy Home. Su título es Isleño de Happy Home. Trae look universitario, ¿no? Como que así son los de su la... color favorito creo que va a ser el azul. Y eso significa que es una persona tranquila, abierta a nuevas ideas. ¿Crees eso? No. Y que nos va, Geo, y que nos Geo, va a traer. Tú dime. Bueno, tu avatar lo es. O tu avatar lo está intentando. ¿Dónde están? Hacia atrás. El color azul something. Había, se supone que era el color de este año, ¿no? Que era un azul y que iba a ser así como la descripción del color que habían elegido para el Pantone de este año. Se supone que era un azul y que era como tranquilidad y no sé cuánto. Nos fallaron los de Pantone. Debieron de haber buscado como un verde así todo fosforescente. Y ya se van sin pagar y dejan a David, ¿no? No, la sí cuenta. Se paró. Sí. ¡Páguenme! Ni modo, págame usted, señor Parra. Ay, yo ni comí. Págame usted, señor David. No se vaya sin pagar. A mí me las iban a invitar, me dijeron. Oigan, ¿todos tienen cebos? Si no, voy a dejar aquí unos que traigo. Aquí a un ladito de las máquinas. No, traje cebos. Sí, miren aquí. Si no, de todos modos, del lado izquierdo también hay en el... ¿Cómo se llama? En el muelle. En el muelle hay varios cebos para que ahí son de 10 cada uno, entonces...
pueden agarrar, ¿va? Pues bueno, agarren zona. Nos toca, hay mucha playa y hay unos cuantos caminitos arriba. Yo empiezo esta vez. Okay. Y ya la siguiente la empieza Parra, porque cada quien tiene uno gratis, ¿no? Sí. Sí, no, no, o no los vamos turnando como fueron llegando. Primero David, luego Víctor y luego Parra, para no hacernos bolas. Sí. Sí. Ok. Uh-huh. Listo. Mucha suerte a todos. ¿A quién le falta? Voy a irme atrás del museo. Víctor, David, ¿tienen ya sus trofeos? Oh, Víctor, también te puedes meter. No, yo no. Ahí estás. Según yo estoy, ¿me escuchan? Sí, 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 sí te escuchamos. Ah, vale. No, este es mi primer torneo de pesca. Sí, necesitamos 300 puntos para Víctor. Y sí, para David. Tampoco lo tiraré. ¿Tampoco? Ok. Ah, maldición. No, bueno, ya como voy. No, pues voy a salir a mis cebos. No sé qué estoy esperando. Creo que me vine a un mal lugar. Estoy atrás del museo, pero casi no puedo angular ahí en el río. ¿Alguien está en la playa del lado derecho? ¿Me puedo ir para allá? Yo estoy por mi casa, si quieres vete a la derecha abajo. Okay. Yo estoy como a la derecha del aeropuerto. Ah, entonces si quieres vete a la derecha arriba, Astro. Ok, me voy a estar arriba. Están los árboles. Estoy cerca del marcianito. Uh-huh. Acuérdense de donde hacer mínimo 3 para que les den como recompensa. No llevo ninguno, no puedo atrapar ese que estaba intentando, ya me rendí. Apenas platicaba con una chica que estaba haciendo stream nuevo igual en Animal, pero tenía la misma capturadora que yo, entonces como que no te deja ver el juego en tiempo real. Entonces a ella le gustaba mucho. Es una USB, es una muy pequeñita. Entonces no es como una buena capturadora, entonces no tiene como doble salida. No manches, entonces lo ves en tu computadora y tienes todo y el delay. Lo veías con delay, ajá, entonces eso me pasó, ya después compré uno que divide la señal, la misma señal para dos y ya, lo arreglé. Pero mientras lo que tienes que hacer es aprender a pescar con la vibración sin verlo. Entonces sí, se volvió interesante porque tenías que estar ahí tratando de averiguar cuando lo agarraba y ya... sacarlo sin estar viendo la imagen. Sí, fue bastante interesante eso. Sí, es el tip que me dieron cuando quería... No pude. Ese me fue ese. No puede ser. Sí, hice yo dos. Dejé uno al final. Viste tres. Estuvo bien. Es el calentamiento. Sí. Mira, ¿qué debemos hacer? Que nos formamos para sacar nuestros puntos, pero tienes que hablar con el castor dos veces. Una para que te dé tus puntos y otra para venderle los peces. Después de eso, alguien va a empezar la siguiente ronda. Entonces nos formamos y que al final quede... ¿A quién le toca ahorita, Gina? ¿A Webinator? A mí, sí. Ok. Entonces Webinator va al final. Sí, ¿qué pasó, David? Ya te vi. ¿Quién es Momia? ¿Quién está de Momia? Es Víctor. Lo reconocí por su color morado. Una momia. En la manita. Sí. Su manita morada. Ay, no quieres pasarse. Ok. Uy, pero todos traen No. No. Ah, pues nada más la hoodie que traía la... Esta. Ah, ¿este lo personalizaste o
O así viene. Un carrito este de música, mis cosas. Ah, sí vienen. Este no lo tengo. Así que ya lo te muestro porque tengo ya varios. Sí, para que hagan sus pedidos. Quiero que visiten mi isla. Si quieres, ahorita hacemos, cuando acabemos todos una ronda, vamos a tu isla. Nos compartes y así sirve que también vamos a ver. ¿Qué te parece? Sí. Dice 16 puntos. Para que me digan qué va bien y qué va mal, qué falta, qué le quito, qué le pongo. Va. ¿Ahorita cuántas estrellas tienes? 5. ¿5? Oh, muy bien. Sí, no, ya. Ya soy viejito en el juego. Acabo de cumplir 800 horas jugando. Wow. Desde abril. Tú sí tienes todos los torneos, ¿no? Me faltó el primero de pesca. No lo jugué. Listo. Gina. No, no tengo otro disfraz. Tengo el demonio, pero... Y este nada. A ver. ¿Se puede abrir? ¿Dónde está? Ah, es el último. Ah, entonces ya vayámonos todos. Está David, ¿no? ¿No es el luchador? Sí, soy yo. Ah, sí, este es. Ah, ok, estoy confundido. Este entonces es Parra. Ah, está bien padre tu luchador. En verde estaría padre. Pues, ¿cómo se llamaba esa película? Nacho Libre. Nacho Libre, sí. ¿Nos vamos a al mismo lugar donde estábamos? Yo me voy a ir para arriba. Quiero ver si consigo alguno de los de... Aquí cerca de las tablas de surf tienes un pez, por si te quieres quedar ahí. Se me hace que nada más nos va a dar chance de esta, ¿verdad? Se termina a las 6, hora de aquí de México. Oh, sí. Sí, es cierto. Sí, no, bueno, vamos a... Sí, porque de luego en lo que hablamos todos, sí, nada más esta. Y ya entonces nos vamos a visitar a la isla de Parra y nos vamos a la isla de Astrid. ¿Quieren que hagamos un inter de algún otro juego antes de ir a mi isla? Para mí apenas van a ser las 4, entonces todavía me quedan 2 horas. Yo digo que mejor nos apuremos con los puntos. Ok. Ah, bueno, sí, porque Víctor y Webinator sí necesitan más puntos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos puntos son para el primer trofeo? 100. 100. No, pues sí. Apenas... Fueron 17 esta primera ronda. Está bien porque cuando uno juega solo te da así como 8 puntos. 5 a lo puntos. Mucho. Listo, ya lo estoy poniendo, ¿eh? Listo, ok. ¿Cuántos puntos te dio? ¿Te fijaste, David? Ah, no, no me fijé. Porque como no tenías los 3, no sé cuántos te habrá dado. No, no me fijé, la verdad. Ya me antojaste las quesadillas, Gina. Pues deberías de preparar unas ahí en casa. Sí, nunca faltan esos ingredientes aquí. La vieja confiable. Pero ustedes, ¿cuál es su comida que... o los ingredientes que siempre tienen en su casa? Queso Oaxaca. ¿Tortillas? Yo también,
Fíjate que no, puede que sea ella tortilla de harina o de o pan para sándwich, pero siempre debe de haber queso Oaxaca. ¿Tú también, Parra? Sí, claro. Soy quesero, a morir. A todo le pongo queso yo. ¿Ustedes, chicos? También. Que estamos muy concentrados. Sí, sí, sí. Sí, si quieren agarrar cebos, agárrenlos para que sea bien rápido. Catalán creo que intentó poner el link y no puso. ¿No te lo mandó? Es que veo tres asteriscos en el chat. Supongo que era por sí. Sí, yo le dije que lo iban a banear. Baneado. Pero no sé por qué si la otra vez sí nos puso un link a este luco. ¿O solamente pueden los VIP? No sé si lo... no sé si es moderador o algo así en tu canal, Lico. Es VIP. ¿Qué beneficios? A lo mejor sí, por ser VIP. No, hay una opción en Twitch que te dice... ¿Quieres que los VIP puedan poner links? Muy bien, chicos, muy bien. Ahora se va al final de la fila. A ver si nos da tiempo. Tratemos de hablar como lo más rápido. No creo. Se metió a la fila. Me ganó Víctor. No, sí, no creo. Ya son 5:59. Ándale, CJ. Le gusta hacer la denuncia. Sí, yo creo que solamente vamos a alcanzar a los puntos y vender. O vámonos ya directo a tu isla, Street, si nos aceptas, y ya al final vamos a la isla de Parra. Va. ¿Vas a querer que te haga el raid? ¿Vas a transmitir? Sí. Como tú nos digas. Sí, estoy lista. Hicimos 28 pesos entre todos. Alguien está entreteniendo las maquinitas. Sí. Sí, hicimos 28 entre todos a Leymar. Bueno, a ver ahorita qué te dice a ti. Y me dio 17 puntos. Dice que el próximo torneo es en enero. Ah, sí, es el último del año. Pero el de los bichos todavía hay otro. ¿No ese no dijeron que era el último? De los bichos, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo si dijeron, pero ese lo están haciendo casi cada mes. Entonces yo creo que en noviembre es bichos y ya se va a hacer el último, supongo. Sí. ¿Y cuándo se ponen los árboles marrones? Creo que ya en este mes va a pasar. Porque se supone que ya deben de estar cayendo como... piñas, ¿no? De los árboles, Gina. Ya. Bueno, no, ya tiene rato que no, que no me puedo. ¿No lo intentas? Sí, ya están saliendo, pero por cada piña salen como 10 ramas y 2 abejas. ¿Dos abejas? No tienes suerte, Víctor. El único que no trae disfraz es Parra. Es disfraz de universitario. Claramente, ¿no, Parra? Ahorita me pongo algo para ir a la isla. Ok, entonces me voy a disfrazar. Yo dejo. Sí, en las fiestas de Halloween. Las fiestas de Halloween de la universidad teníamos prohibido disfrazarnos de doctor. Bueno, era una regla entre nosotros. No te
Ah, mira, puedes, no sé si puedes ver, ¿puedes ver la transmisión, perra, o no la estás viendo? La tengo en silencio en el iPad. Mira, para que puedas ver el, los carritos de... ¿Unas retas aquí? ¿De qué? Pues, ¿de del juego que esté. A ver, sí estoy viendo, lo estoy viendo en el iPad. En tus maquinitas. ¿Cómo se llama el carrito, saben? Es... Según yo era carrito. ¿Cuál carrito? El de... Ah, ¿este? Ah, el de música. Todo lo debe tener en español, porque yo no lo tengo en español. No, yo lo tengo en inglés. ¿También ya lo cambiaste? Sí. Que luego, para llevar el registro en la app, todo está en inglés. Sí, es bien difícil. Y es bien complicado. Dije, ay no, mejor lo cambio a inglés. Ah, órgano, aquí está, creo. Organito en carro, mira, está en el café. Ay no, ¿qué estoy haciendo? El café, el azul, el verde, bueno, verde, amarillo, no sé. Este otro cafecito y ya. Macho, es un montón de cosas. ¿Cuál quieres? El morado. Gina, ¿puedo ir a comprar el dulce? Ah, sí, sí, corran, vayan por sus dulces. El morado, es el que hace falta, ese azul morado. No, bueno, va. Entonces, pero no, ya vi que no te lo puedo enviar. Me voy yendo a mi isla. Y tú ya fuiste por tu dulce, ¿verdad, Astrid? Sí. Me voy yendo para abrirles. Pero ahorita no puedes. ¿Vender? No. No, ahorita no puede mandar nada porque está abierto el gate. Va, pues vayan todos. David, tú creo que también puedes comprar otro dulce. Sí, ya. ¿Y dónde está la tienda? ¿Ya la cambiaste? Acá. No, está acá. No manches, ¿cuántas flores tiene? Harta flor. Es lo que ha prosperado en mi isla. ¿Luego te puedo pedir? Sí. De hecho, es que regalé un montón y ahora ya estoy llorando que quiero. De hecho, estas son como las que tengo acomodaditas, pero en toda la parte de arriba tengo más de todas. Entonces, ahí de las que tú quieras, tú dime y ya te las doy. Manche. Pero bueno, de este lado. Ay, la ¿dónde está la tienda? A ver, sígueme, que estoy. Acá. Ay, bueno. Espérame. ¿Qué iba por mi dulce? Hola, Alan. Bienvenido a la pesca. Ya ahorita ya casi nos vamos con Astrid. A nos pescando. Vamos a los Estados Unidos. Sí, hay que aprovechar el tiempo. Yo los invito. A los United. Sí. También está Víctor. Podríamos ir... Bueno, yo ya más o menos tengo alrededor de la playa. Puse algunas cañas de pescar y también puse para que hagan crafting si necesitan más cebos. No tengo un río. Pues podría ser en el río o podría ser en la playa. Vale. No tengo segundos niveles, todavía estoy trabajando en eso y pueden agarrar todas las calabazas que quieran. Vale. Yo te sigo. Es que me atoré con la... ¿Con Brown y el 3D All-Stars? No. Yo lo compré, pero no lo he jugado todavía. ¿Por qué no lo has jugado? Y las dos así como de que no. Pues porque... Ay, me estoy metiendo mucho tiempo a la isla. Y luego me empecé con el 35 aniversario. O sea, no se puede jugar todo. No. Pero bueno, sigo en cuarentena, así que hay tiempo. Sí, ya nos vas contando qué tal te va. Ajá. O si quieres, también te lo presto para que si quieres hacerlo en stream. Ah, pues suena interesante, suena bien. Uh-huh. Cuando, ay, no he cerrado la ventana, perdón. Ya, ahora sí ya se puede ir, ¿quién se quería ir? ¿Me puedo llevar unos cebitos de aquí? Sí, llévatelos. Porque además sí, yo no voy a tener mucho espacio. Me voy a salir poquito de la llamada. Y ahorita, para empezar mi transmisión. Va que va. Pero les mando un mensaje en el chat de cuando ya esté abierto y con el código. Vale. Ok, va. ¿Qué va? Ahorita regreso. A mi casa para irme preparando para ir con Astrid. Va, y acuérdense que deben de ir disfrazados. Ah, cierto. Que me recuerdas.
Hola Manu, ya ahorita nos vamos a ir a la isla de Astrid por si te quieres unir con nosotros allá. Y ya seríamos más y no, los puntos se van a hacer rápido, van a ver. Ahorita en lo que Astrid nos abre y nos avisa, igual voy a empezar a hacer cebos en lo que ustedes también se van regresando a sus islas. ¿Ya no vas a querer probar el demo de Pikmin? Ah, tal vez cuando termine Astrid. Y no, no sé, es que sí tengo ganas de, pero no sé si nos llevamos mucho tiempo. Bueno, sí, eso sí. Porque sí quiero, pero quiero jugarlo bien. Sí, mejor no, Sí, ahorita no lo intento. tal vez en la noche sí lo ponga. Ya sé que haga streaming, aunque no, ahí vamos viendo. ¿Tú ya lo Vale, instalaste? me voy a mi isla. Va. No, yo aún no lo bajo, yo todavía no lo bajo, pues es que a veces mi internet se alenta y no sé cuánto tardó tu descarga, ¿te acuerdas? Según yo, tardó. Iba a tardar como 15 minutos, decía. Y mira, querías ver cuánto pesaba, ¿no? ¿Dónde se puede ver eso? Creo que en gestión de datos. Sí, en gestión de datos. Ah, aquí está, 2.8 gigas. Okay, no, sí va a tardar algo. Oye, Geo, ¿cada cuándo haces su stream? ¿Cómo está la cosa? Pues varía. Yo quisiera hacerlo diario, pero hay veces en que no me da el tiempo. Bueno, depende de tus Entonces, tiempos, ¿no? Tu sí, trabajo. exacto. Hay veces en que sí ya termino bastante cansada o como medio fastidiada de la chamba y pues ya no hago. Pero pues tratamos de hacerlo diario. Trato de hacerlo diario. Igual, pues ahí voy viendo con Astrid. Astrocitos también hace stream y ella también ahí hace mucho de Animal Crossing. Entonces, pues ahí nos vamos turnando para hacer streamings. Ahí luego me rola su canal también para apoyarla ahí. Sí, claro que sí, te lo voy a mandar. Ahorita igual pues que haga el raid, nos vamos a ir para su canal. Y luego con ella pues hemos llegado a jugar uno, igual con Webinator, con It Jenny, también jugamos Mario Kart. De hecho, ese yo creo que es el que mejor vamos a jugar al rato, a ver si le entras, David. Para ver si Parra también quería jugar Mario Kart, entonces jugamos y a ver si está disponible Jenny para jugar con nosotros. Vale, y en esto, a ver si compro el uno también para después jugar. Sí, eso está muy divertido. Y nunca estás en el equipo de David, es el de la mala suerte. Oye, ¿ya vieron el Jenga de Mario? Ay, sí, está bien caro, ¿no? Creo. No, bueno, 400, algo así, 400 y cacho. Pues ahí luego Y hay mándale unos, buenos y los saludos. Monopoly, hay Monopoly Gamer. Bueno, yo tengo el gamer, el de Mario, y luego el de Mario Kart, pero hay otros dos ahorita que salieron, no sé si han, nada más cambiaron la portada del juego o qué, pues son más caros, pues está padre. Y hay uno de Pac-Man. Sí, Hola, Gina. Pac-Man Ya existe. regresé. Sí, espérame. Manu, sí, si quieres ven, ahí creo que te puso el código Astrid o pusiste tu código Astrid. Ah, no, Sí, sí, puse ¿no? mi código. Si quieres antes, Manu, te paso el mío. Es que quiere venir Manu a comprar el dulce. Sí, puedo ir a tu isla primero. Y ya, ahorita los espero por ahí. Entonces, mientras, ¿qué decíamos? Sí. Ah, miren un regalo. No sé si alguien nos falta de comprar dulce. ¿Quiénes todavía están aquí en la isla? No he visto quiénes se han ido. Díganme. Creo que ya nos fuimos todos, Va. creo. Entonces, pues vayan entrando a la isla de Astrid. Espérame, que me estoy disfrazando. Si no, no me dejan entrar. Si no te regresa. Y te bloquea, ¿no? Así, bloqueando. Y como yo soy muy tranquilo, pues no digo nada. Pues bueno, chicos, vámonos con Astrid, vamos a seguir allá. A ver si al final jugamos Mario Kart. Si se arman las retitas. Para que entre Ginny, para que entre Parra, para ver si entra David. Y le demos un rato. A lo mejor ya hasta podríamos hacer partidas, privadas.
o incluso de batalla versus algo así, el modo de pelea. Me gusta un buen, entonces ahí nos estaremos viendo más al ratito, ¿va? Pues vamos a hacerle el raid a Astrid. Bye bye, cuídense. Pero en Discord seguimos igual, ¿no? Sí, sí, aquí sí seguimos. Sí, sí, aquí a Street, ¿no? Apenas regreso. Sí. Sí, pues le estaba pasando mis tips a Lucaso de cuando me desvelo, pues una cremita bien hidratante para la cara y ya no te ves tan mal. Hola, Ginny. Aquí ya llegó Webinator. De